Hola, buenos días. Estoy aquí en Unión Hidalgo, Oaxaca, ultimando detalles en la casa de Sandra. Estamos en el techo. Aquí se alcanza a ver las diversas etapas de cómo se construyó este techo. Ha hecho toda la estructura metálica de la armación de la casa. Aquí estoy parado sobre los triplays que van sobre la estructura. Y ahí atrás está Beto aplicando el impermeabilizante a la parte de la... Buenos días, Nacho. Hola, buenos días a todos. Estamos aquí en Unión Hidalgo, en la casa de Sandra. Ahí se ve todo el panorama de las casas de atrás, cómo se fueron pues abriendo, destruyendo con el pasado sismo del primero, el que ocurrió en septiembre. Y aquí está ya la techumbre de la casa de Sandra. Estoy parado sobre los triplays que soportan la estructura metálica. Y lo que se hace, se pone esta placa metálica en la cumbrera para que no haya filtraciones en donde empalman los triplays. Y aquí se están colocando ya las tejas. ¿Cómo se colocan las tejas? Se pone un alambrito de guía que se alcanza a ver ahí, la hilada, y después se van amarrando. Y estas tejas tienen la ventaja de que ya tienen la contra y se van tirando los hilos de teja hasta el final del tramo de techo. Pues ahorita ya probamos estas tejas que son un poco más ligeras que las originales y el viento pues no les hace nada, por fortuna. Va caminando muy bien este proyecto. Estos son los cucuruchitos, los chipotitos, que van a servir para drenar el aire caliente. Entonces el aire caliente sube a diferencia del frío. En una casa, cuando hace mucho calor, el aire caliente está en la parte alta. Y aquí pueden ver cómo se van a hacer unas ventilas, se van a poner unas ventanas, y por aquí va a salir el aire caliente cuando esté muy frío, ¿no? Aquí nos falta poner algunos triplays para que vean cómo era el techo originalmente. Entonces, bueno, una retícula aquí metálica, y sobre eso van las tablas de triplay. Se van cortando a la medida y colocando para cubrir el techo. Otra ala del techo también ya está terminada. Este árbol le vamos a tener una podadita a las ramas que están cercanas. Y aquí otro grupo de trabajo está terminando las banquetas. Ahí pueden ver ustedes las banquetas. Aunque eso es una tarea que corresponde al municipio, pues aquí el grupo de trabajo también está echándole la hechura de la banqueta. Bien, pues mañana ya... Hoy terminamos la casa de Sandra. Mañana viene Xochitl, que fue también parte de este trabajo, desde la demolición, que consiguió apoyos de empresarios, y ella personalmente también estuvo aquí. Pues vamos a hacer ya los trabajos de entrega a Sandra de su nueva casa. Por dentro los pisos ya se terminaron, y los tablarroqueros también ya están trabajando en la vestibulación de la casa. Aquí pueden ver ustedes cómo están ya los pisos terminados, y aquí están haciendo ya las divisiones interiores. Entonces, monta rapidísimo. Es una técnica de trabajo con acero, tabiques reciclados, pisos de cemento pulido, cemento blanco en la última parte, y pues se pueden hacer cosas muy padres. Ahí los escalones pueden ver son de piedra, y pues la puerta falta de montarla. La cuenta que son picos que está ahí recargada. Bien, vamos a seguir aquí en Unión Hidalgo. Oaxaca es su casa, no dejen de apoyar. Yo sé que ya pasó la emergencia, pero viene la parte más dura, que es la reconstrucción. No sean canallas, ayuden, que no se extinga la solidaridad. Bien, nos comunicamos un poco más tarde.